Hoy en Cocina Saludable prepararemos una deliciosa boloñesa vegetariana. Los ingredientes necesarios son 500 gramos de espaguetis cocidos y escurridos, 150 gramos de cebollas cortadas en pequeños trozos, 2 dientes de ajo, 150 gramos de semillas de girasol previamente trituradas, 650 gramos de tomates triturados o pasta de tomate, sal, pimienta, orégano, 3 cucharadas de aceite de ajonjolí prensado en frío, 5 cucharadas de pan rallado sofreído hasta que esté dorado y para la ensalada se necesita remolacha rallada y 100 gramos de uchuvas. Hoy nos acompaña Juliet Saba, nutricionista de la Universidad Nacional, además dietista. ¿Cómo estás, Juliet? Muchas gracias por tu invitación, muy bien, y nada, aquí en lo que les pueda colaborar. Ah, muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar con la elaboración de la pasta boloñesa o boloñesa vegetariana. Entonces, aplicamos un buen aceite para poner la cebolla, el ajo, vamos a picar los tomates y mientras yo pico los tomates, Juliet, ¿tú quisieras comentarnos algo sobre esa noticia que salió el año pasado que la carne causa cáncer, origina cáncer? Sí, Rosita, imagínate que el año pasado hubo una noticia que impactó bastante a la comunidad y bueno, ya en algunos lo sabíamos, pero se dice que las carnes están aumentando la aparición de algunos tipos de cáncer, específicamente del cáncer de tipo de colon. Y estamos hablando específicamente de las carnes de tipo embutidos, entonces lo que son jamones, salchichas, encurtidos y demás, todas esas carnes que son muy procesadas. Están aumentando la aparición del cáncer. Ay, a nivel de colon, cáncer de colon. Bueno, Juliet, gracias. Mira, entonces ahora continuamos con nuestro boloñesa y entonces aplicamos el tomate ya partido. Le elevamos un poquito el fuego, está bajito. Revolvemos. Y vamos a ayudarnos con un poquito de salsa de pasta de tomate. La aplicamos. Bueno, revolvemos. Y vamos condimentando también. Tenemos un poquito de pimienta. Un poquito de laurel. Voy a buscar una cucharita de laurel. Y muy importante para las pastas, pues el orégano. Claro, el orégano sí. Para son la los pasta ingredientes principales. Principales, sí, nos ayuda a dar mucho sabor. Bueno, y vamos revolviendo. Y aplicamos. Aquí tenemos semillas de girasol. Okay. Están previamente trituradas y van a también a reemplazar aquí la carne, darnos la imagen de la carne. Puede son ser una buena fuente de grasas saludables y además también nos ayuda a mejorar un poco el estado de ánimo, nos aporta ¿sí? una sustancia para que el cerebro genere una hormona que nos hace sentir muy felices durante el día. Qué importante. Entonces es importante. Sí, qué bueno saber todo eso. Bueno, aquí continuamos con nuestra boloñesa. También para que dé un aspecto crocante, vamos a sofreír esta harina de pan. Okay. ¿Sí?
la harina de pan. Entonces, en esta pequeña sartencita aplicamos aceite, pues aceite de buena calidad, ojalá, si podemos. Este es aceite de ajonjolí. Rosita, ¿tú cómo nos aconsejas para eliminar el aceite? ¿Cómo podemos botar el aceite? Pues yo lo boto en una botella, a la caneca de la basura, esas en la parte reciclable, porque pues en los sifones se dice que no se debe, ¿no? Sí. Ah, perdón, aquí me faltó la sal. Después nos queda sin sabor la salecita. ¿Sí? Este ya está caliente, este aceitico. Y entonces vamos a sofreír esto que nos va a dar el aspecto crocante, que le gusta a las personas, ¿no? De sentir crujiente. Entonces este nos va a dar ese aspecto. Ya vemos aquí cómo se va comportando. Podemos echarle un poquito de agua porque está demasiado seco. Un poquito de agua aquí donde teníamos la salsa, que está demasiado seco. Vamos a ver un poquito que nos dé la soltura para el de la salsa. Entonces ya casi está. ¿Sí? Mira cómo se va formando la boloñesa. ¿Qué tal el aroma? El aroma exquisito. Y nuestro pancito. Eso lo vas a revolver con el... con la pasta. Con esta la tenemos pasta. La pasta. Ya está previamente cocinada. Y entonces, tan pronto esté esto listo, que ya casi está, pues podemos ponerla encima. Vamos a poner el complemento. Para una dieta equilibrada, en este caso vamos a poner pues la remolacha. Aportada y le adicionamos vitamina. Sí, que esa remolacha tiene mucha fama, ¿no? De excelente. Básicamente tiene vitamina A, lo mismo que el tomate, y las uchuvas también son muy buena fuente de vitamina A y vitamina C, que son vitaminas que nos ayudan a controlar los radicales libres, o pues también se llaman antioxidantes. Son muy buenos y necesarios. Además que lo estás preparando de otra manera, porque nosotros normalmente vemos la remolacha siempre en ensalada con zanahoria, ¿no? Esa es la preparación común. Y es bueno cambiar un poco las preparaciones, sobre todo con los niños, que a veces se complica un poco la comida de los vegetales. Bueno, se me iba pasando aquí un poco de este pancito. Solo le voy a aplicar una gotica como darle el crocante, porque se me fue pasando. Vamos a aplicar la boloñesa aquí a nuestra pasta. Mira. Es muy similar, ¿no? Es muy similar. El color y todo. Sí. Y sin riesgos a contraer cáncer de colon y todo lo... ¿Qué le recomiendas a los pacientes que tienen enfermedades crónicas? Porque tú eres especialista en enfermedades crónicas. ¿Qué impacta la salud en esas enfermedades? ¿La alimentación impacta en algo? Totalmente. Es una de las uno de los hábitos que se debe modificar en los pacientes que tienen enfermedades crónicas de origen nutricional, el tipo de la alimentación. Se les recomienda bastante el consumo de fibra, porque estos pacientes tienen generalmente niveles de colesterol elevado, y la fibra que está en vegetales y en frutas nos ayuda bastante a disminuir los niveles de colesterol. Ah, o sea que la carne tiene alguna grasa, pues que no es la mejor. La carne nos aporta una grasa que te decía en anteriores oportunidades, que se llama grasa saturada, y esta grasa saturada es la que se acumula en las arterias y se tapona. Ah, bueno, pues bienvenida a la comida vegetariana saludable, ¿verdad? Muchas equilibrada, gracias. ¿No? Equilibrada, porque pues tú nos has comentado que las combinaciones deben tenerse en cuenta.
¿no? Claro, el vegetariano o el individuo que quiere incursionar en el vegetarianismo debe tener mucha precaución en la mezcla de los alimentos, precisamente para obtener todos los nutrientes que se necesitan y que nos aportan las carnes de los animales. Entonces hay que buscar otros recursos y ser variados y balanceados con la alimentación. Bueno, aquí te voy a pasar una porción, qué pena, se me regó acá. ¿Te gusta mucho la salsita? Bastante. Bueno. Amigos, ustedes ven cómo podemos reemplazar la carne. Podemos recomendarle también un libro maravilloso que se llama El libro de cocina Amigo de los Animales, e invitarlos a seguir estos consejos para su salud y para una buena administración de este planeta, que contaminando con la carne, con toda la producción de carne, tenemos hoy en día que el agua se contamina más que cualquier otro. Y para producir un kilo de carne se necesitan de 15.000 a 20.000 litros de agua. Entonces, el desperdicio de energía no nos conviene a nadie. Entonces, bienvenida a la dieta vegetariana. Muchísimas Muchas gracias y los esperamos en otra oportunidad. Que estén muy bien.